tardes. Informe Sur ya en el aire por la pantalla de Del Sur TV. Bienvenidos como siempre en este encuentro con toda la información, con toda la actualidad en la pantalla más sanjuanina, con todo lo que está ocurriendo, por supuesto, principalmente en la provincia de San Juan, pero además toda la actualidad en el país y en el mundo. 2645-323130, como siempre, nuestra vía de comunicación para estar absolutamente actualizados y en contacto permanente por las inquietudes que pudieran surgir. Bienvenidos, datos del tiempo para la apertura de nuestro noticiero, en este caso viento del sur, que llegó ayer, lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, viento del sur 19.4, la temperatura en este momento, humedad 17%, el viento del sur a 29 kilómetros, fue disminuyendo la intensidad porque hemos tenido en la mañana ráfagas que han superado los 40 kilómetros, la visibilidad reducida por el polvo levantado por el viento, es ligeramente cubierto en algunas zonas nada más de nuestra provincia, pero 19.4 la temperatura, se espera para hoy una máxima de 22, es muy probable que la alcancemos o que apenas estemos cerca porque el viento sur hace que tengamos una jornada realmente muy agradable. Para mañana 7 la mínima, 23 la temperatura máxima, para el viernes 9 y 26, y sábado y domingo ya antes de despedirnos les vamos a estar contando cómo se prevé los datos del tiempo, las condiciones del tiempo para sábado y domingo en un fin de semana XL en relación a la actividad turística, un fin de semana largo y además coincidente, por supuesto, este domingo con la celebración del Día de la Madre. Imágenes del anillo de la Avenida de Circunvalación en esta jornada realmente linda con viento del sur. El cielo prácticamente despejado en su totalidad y una temperatura muy agradable de 19 grados que va a ir ascendiendo, todos los días desde acá, inclusive ya es probable que no descienda más la temperatura en líneas generales y que tengamos estos valores como es habitual ya para esta primavera, acercándonos cada día más al verano 2023. Muy bien, hoy una apertura diferente, luego de los datos del tiempo vamos a estar, por supuesto, con todas las secciones del noticiero, las efemérides, notas en vivo, móvil y demás, pero ahora la información nos lleva rápidamente a Israel. Allí estamos comunicados con Edmundo Bodner y con Bárbara Bodner, él es ingeniero civil, ella es profesora de biología en la secundaria, son argentinos, viven allá desde el año 2002, vamos a tomar la comunicación en este momento con ellos, desde Netanyá, a ver si digo bien, esa ciudad de Israel. Muy buenas tardes, Edmundo y Bárbara, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, queremos en sus palabras contar la situación de esta dramática realidad que los tiene como protagonistas, lamentablemente, y al mundo conmocionados también con los ojos puestos allí. Sí, sin duda, nosotros estamos también muy sorprendidos, nos levantamos el sábado a la madrugada con, digamos, un llamado telefónico de Bárbara avisándonos que había problemas de seguridad en el sur y fue un día, digamos, de mucha incertidumbre porque no se entendía muy bien qué había pasado, pero, digamos, poco a poco nos fuimos dando cuenta que habían logrado sobrepasar la frontera en la Franja de Gaza, que debería ser una de las fronteras más seguras del mundo. Así es. Y habían tomado algo así como 15 a 20 poblados, ¿sí?, de lo que se llama, digamos, todas las, digamos, paralelos de la Franja de Gaza. La verdad que las primeras noticias que tuvimos es a través de la prensa, donde la gente resguardada en los refugios llamaba a la prensa y pedía que los vayan a ayudar, digamos, no sé, nadie sabía por qué. Estábamos todos choqueados porque el ejército no aparecía, el gobierno no aparecía, estaba la gente sola y, digamos, con el pasar de los días se confirmó, sinceramente, que desde las 6 de la mañana que fue la, digamos, que lograron pasar la frontera y neutralizar, digamos, toda la zona de vigilancia, entraron a bases militares, pasaron con parapentes, detonaron partes del cerco perimetral y entraron, no sabemos hoy día cuántos, pero hablan cerca de 1.500 o 2.000 terroristas y masacraron, sinceramente masacraron, entraron a casas, masacraron a sangre fría, cortaron cabezas de chicos, secuestraron gente.
Hablan de más o menos 200 secuestrados, más o menos. No saben el número exacto todavía la gente. Mucha gente desesperada que no sabe dónde está la gente, dónde están los hermanos, los hijos, los abuelos, estamos hablando de bebés, de todas las edades, mujeres, hombres, es increíble. Bárbara, Edmundo, cuéntenos un poco sobre... Sí, sobre su historia en Israel, ¿desde cuándo están allí? ¿Por qué? ¿De dónde son ustedes exactamente? ¿Y dónde está la ciudad donde viven? Nosotros, bueno, la ciudad es Netanya, así se pronuncia. Netanya. Estamos 30 kilómetros al norte de Tel Aviv y estamos a 80, 90 kilómetros de la Franja de Gaza. Estamos en un punto donde los misiles llegan con cuentagotas, por suerte para nosotros, ¿sí? Pero... estamos todos expuestos hoy día a cualquier cosa. Es la primera vez en 20 años. Nosotros llegamos en el 2002 y la verdad que emigramos en la época, de la debacle en la Argentina, del 2001. Hiperinflación, claro. Y rehicimos nuestra vida acá en Israel. Ya teníamos familia a través de mi esposa, gente que está instalada acá desde el año 77. Así que, los primeros pasos fueron un poco más fáciles, ¿sí? No estamos totalmente perdidos. Y bueno, nos costó un poco, pero nos pudimos integrar. Yo igual creo que nunca vivimos algo así. O sea, hubo guerras y hubo misiles, pero algo así jamás. Claro, porque no es lo mismo vivir en una zona militarizada, que debería estar absolutamente resguardada, lo dijo Edmundo claramente, sino que vivir en un estado de guerra como es el que están viviendo en este momento, imagino con una alerta y una intranquilidad permanente, porque no se sabe cuál puede ser la reacción o nuevos ataques que de ellos han ocurrido en la mañana de hoy, en la mañana nuestra, en la tarde de ustedes. Y aparte, como hay tanta gente muerta y desaparecida... Básicamente cualquier persona que te cruzas en la calle conoce a alguien que falleció, que está secuestrado, o sea, no hay nadie que no le tocó, todo el mundo está conectado con esto, así que por más que estemos lejos, todavía afecta mucho. ¿Y cuáles son las medidas de seguridad que ha gobierno? Es importante que la gente del mundo entienda que lo que pasó acá en Israel es un pogrom, ¿sí? Es un pogromo, como se diga en castellano. Digamos que es lo mismo que ocurría a fines del siglo XVIII, donde entraban las poblaciones judías en Rusia, en Europa, en Polonia, y masacraban. Esto se puede definir como algo peor todavía, ¿sí? Porque están diciendo que había gente de Daesh entre Hamas, porque se comportaron como animales, sinceramente como animales. Es imposible describir, lo que pasó. No tiene nada que ver con lo que nosotros vivimos en los últimos 20 años. Esto no tiene nada que ver. Y también es importante decir, que no es solo el problema... el problema explotó ahí, pero el problema es mucho más grave, ¿sí? Porque ahora estamos con escaramuzas en la zona norte, donde están... cualquier error de cualquiera de las dos partes implica que Hezbollah en el Líbano se meta en la guerra y hay dos portaaviones de Estados Unidos en camino a Israel, así que esto puede explotar como una tercera guerra mundial, y no estoy exagerando. No estás exagerando para nada. Ahora, ¿qué medidas de seguridad tienen que tomar ustedes o ha dispuesto el gobierno a tomar ustedes para evitar o protegerse de eventuales ataques? Todas las poblaciones de Israel, sobre todo los edificios nuevos, cada departamento tiene un refugio, y ahí, a través de la televisión y hay aplicaciones de defensa civil que advierten con el tiempo necesario para que poder entrar a los refugios. Si los refugios están equipados hoy día, debemos tener agua, debemos tener comida como para soportar, dicen hasta 72 horas. Y eso es lo que hacemos. Cuando suenan las alarmas o cuando suena la aplicación, lo que hay que hacer es entrar al refugio, o si uno está en la calle tiene que parar en donde pueda, entrar en un edificio en la zona de las escaleras, y en el peor de los casos, si no hay nada, tirarse al piso, y si hay una zanja, tirarse en la zanja. Yo creo que es importante también decir, nosotros como estamos bastante lejos, tenemos un minuto y medio para entrar al refugio, pero la gente que vive ahí cerca de la Franja de Gaza, estamos hablando de 15 segundos para llegar, así que básicamente no se puede mover de la casa, porque en 15 segundos llegar al refugio es imposible, y no todo el mundo tiene el refugio dentro de la casa, hay gente que tiene que correr varias calles para llegar.
Exacto, ayer hablábamos con personas que viven exactamente en Tel Aviv y nos contaban eso, ¿no? Que inclusive si no están muy cerca de los lugares de trabajo, no pueden ir a trabajar, tienen que quedarse en casa precisamente por esto que vos nos decís, Bárbara. Ahora, la pregunta que todo el mundo debe hacerse, ciudadanos y gobiernos, todos, ¿qué podemos hacer por ustedes? Por lo pronto difundir, digamos, y explicar a los idiotas, digamos, que todavía siguen cuestionando a Israel, ¿sí? Explicar, digamos, que esto fue una matanza mansalva, no es una guerra, digamos, de ocupación o no ocupación, digamos. Se podrá discutir más adelante el tema palestino, digamos. El objetivo de Hamas no es imponer un Estado palestino, el objetivo de Hamas es imponer la ley del Islam en todo el mundo, ¿sí? Así que empiecen a darse cuenta en todo el mundo. Israel está haciendo, digamos está despertando al mundo de lo que se viene, ¿sí? Fíjense lo que pasa en Europa, Francia está tomada por árabes, no porque los árabes sean mala gente, sí, pero digamos, todo el Islam fundamentalista, digamos, es así, digamos, no hay ninguna duda. Así, Bárbara, que lo mejor, digamos, lo primero que hay que hacer es sí. Tomar conciencia. Con respecto a ayudarnos a nosotros, es digamos, no sé, cualquier cosa que puedan hacer, digamos, cualquier cosa puedan hacer. Yo creo que lo más importante es hacer tomar conciencia a la gente, digamos, de que esto es fue una matanza y de que no tiene nada que ver con el problema palestino-israelí. Si esto se fue al diablo, digamos, no tiene nada que ver. Absolutamente. No, Bárbara, Edmundo, muchas gracias por el tiempo, por la disposición. Ojalá que esto termine de una vez, es mucho más que una guerra, porque esto tiene un nivel de atrocidad, de crueldad y de premeditación y de alevosía realmente muy impresionante. Así que ojalá que esto termine y que, bueno, ya tenemos que soportar una cantidad de víctimas que no deberían existir, entre ellas muchísimas familias y niños también. Así que digamos que parte del daño está hecho, pero rápidamente tenemos que movernos todos para que esto no avance, no siga. Totalmente. Así es, que así sea, amén. Amén, así es. Muchas gracias a ustedes por estar ahí en comunicación y a disposición siempre, Gracias. Muy amables. Bueno, Edmundo Bodner y su hija Bárbara, directamente desde Netanya, desde Israel, contándonos de qué manera hay familias argentinas que están viviendo esta dramática realidad. Muchas gracias a la licenciada Natalia Weisman por la producción periodística de esta nota directamente desde Israel. Dramática situación o dramática realidad, así que vamos a estar muy atentos a este tema, más allá de todas las circunstancias económicas, financieras, sociales que estamos viviendo en nuestra República Argentina. Bueno, hablamos de efemérides ya en nuestra edición de noticias para comenzar, como siempre, luego de los datos del tiempo, un comienzo diferente hoy porque nos conectamos directamente con Israel en vivo y en directo ya la noche de Israel, la tarde nuestra, Día Mundial del Dulce de Leche. Día Mundial del Dulce de Leche. Es el Día Mundial porque se instituyó en 1995 en homenaje al manjar, reconocido como Patrimonio Cultural, Alimentario y Gastronómico de la República Argentina. Debo reconocer que hay caballeros que en el día de hoy han mandado mensajitos diciendo feliz día, así que chicas, se han sentido halagadas, homenajeadas con este Día Mundial del Dulce de Leche. Día Mundial del Dulce de Leche. Ocasión ya vamos a traer para el equipo de Informe Sur algo elaborado con dulce de leche para disfrutarlo. Muy bien, esta efeméride para la jornada de hoy y vamos ya con algunos anticipos de lo que tenemos preparado, por supuesto trabajo de nuestros compañeros en exteriores, Javier Muñoz y Mariano de Lendati. En este caso vamos a hacer referencia a la distinción que recibió Alberto Platero, dirigente, por supuesto, social y deportivo en la provincia de San Juan. Vamos a estar con todos estos datos en un ratito nada más y con las imágenes vinculadas precisamente con la distinción recibida por Platero allí en imágenes, el reconocimiento. Estamos hablando de una actividad desarrollada en la municipalidad de la ciudad de San Juan. La distinción, el recibimiento, el reconocimiento, quienes lo acompañan también allí y por supuesto vamos a tener la palabra de Alberto Platero acá en nuestro Informe Sur luego de este
esta distinción, este recibimiento allí con sus hijos, acompañándolo con los familiares, dirigentes, políticos, dirigentes deportivos, por supuesto, y deportistas, recibiendo las distinciones correspondientes en un ratito, aquí en Informe Sur. Un tema que impacta y que ha conmovido también, digamos, en el medio de tantas cosas que vivimos ahora de la actualidad política, porque Alberto Fernández denunció a Javier Milei y a Marra por intimidación pública. El presidente presentó una denuncia penal contra los candidatos de La Libertad Avanza tras sus declaraciones en contra de la moneda nacional y el llamado a no renovar los ahorros en plazo fijo. Ahí en pantalla, el candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, el candidato a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra, por el delito de, la denuncia es por el delito de intimidación pública, por las declaraciones en contra de la moneda nacional y el llamado a no renovar los ahorros en plazo fijo, porque además tenía que ver con que era prácticamente no servían para nada, era una porquería. Esto es más o menos lo que se dijo. La presentación fue realizada en los tribunales federales, quedó a cargo de la jueza María Servini. En su denuncia, el jefe de Estado pidió que se investigue a los dirigentes ultraliberales. Los delitos previstos en el artículo 211 del Código Penal castiga a quien cometa acciones con el objetivo de infundir temor público. El texto de este artículo del Código Penal indica que será reprimido con prisión de 2 a 6 años al que para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes hiciere señales, diera voces de alarma, amenaza con la comisión de un delito de peligro común o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Entonces, denuncia de Alberto Fernández a Javier Milei y también a Duilio Marra, el candidato a jefe de gobierno porteño. El delito es intimidación pública. Móvil de Exteriores para nuestro Informe Sur. Nos vamos a tomar contacto con Mariano Delendati. Mariano, lo vemos, escuchamos, ¿cómo le va? Buenas tardes, Mariano. Todos los televidentes, para todos los compañeros ahí en el piso. Estamos acá en el Parque de Mayo, más precisamente en el monumento de General José de San Martín. Y hoy, ayer hicimos un móvil con los Fiat 600 y hoy hacemos un móvil con los Ford Falcon. ¿Por qué? Porque se viene el Nacional de Falcon. ¿Y dónde va a ser? Acá en la provincia de San Juan, donde se espera más de 500 Falcon que van a estar llegando entre la jornada de hoy, sí, y todo lo que conlleva el fin de semana. Esta caravana, sí, esto que se realiza, para comentarle un poquito a los televidentes, siempre se juntan los amantes de un modelo, por ejemplo, se juntan todos los amantes de un Falcon, como hablábamos la otra vez, todos los amantes de, por ejemplo, el Fiat 600 o el Citroën Club, que también va a ser este fin de semana, o los del Tauno y así sucesivamente. Es impresionante, Marisa, la familia del Falcon, ¿sí? Estoy acá con su presidente, el presidente de la filial Fana Falcon, Alejandro Silva, que, vaya la redundancia, la conoce a usted. Ay, es que se me cortó un poco. Ahora no sí, sé Mariano, si me escucha. Ahora repita, por favor. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ale Silva, ¿la conoce a usted? Claro que sí. Yo a él. Es... Ah, ¿usted lo conoce a él? Y sí, es muy conocido él. Es muy parecido. ¿Vos sos el mismo Ale que trabajaba en su época en los medios de comunicación o algo? El mismo. Hola, Marisa, ¿cómo estás? Saludos para toda la audiencia. Sí, eso le comentaba a Mariano, justamente. En viejas épocas tenía las funciones en Canal 8, así que por eso de ahí nos conocemos. Un abrazo grande, Ale, tanto bueno, tiempo. Ya te voy a Bueno. Ya te voy a conectar con Marisa. Y bueno, ahora quiero, antes de conectarte con Marisa, quiero que me cuentes un poquito lo que se viene. San Juan va a recibir más de 550 Falcon. ¿Cómo es esto? Voy a tratar de respirar, digamos, tomar un poco de aire, tratar de no imaginarme nada, porque yo estoy en pleno
trabajo, así que no quiero imaginarme ni pensar nada. Voy a tratar de ser frío, objetivo, y contarle a la comunidad que se viene una gran fiesta, como vos contabas, decías 500, más de 500 autos, y bueno, la gente se imaginará que a lo mejor te equivocaste en el número. Nosotros estamos acostumbrados siempre en las caravanas falconeras a meter 100, un poco más de 100 autos, acá de San Juan nada más. Y siempre se queda alguno que no salió, que le dio fiaca o quizá no se animó porque le faltaba algo a su auto. Bueno, yo los invito a toda la comunidad sanjuanina a que festeje, digamos, este gran encuentro, el 16º Encuentro Nacional del Falcon que se hace en San Juan por primera vez. Viene gente de todo el país, de hecho ya desde el sábado anterior viene, hay gente que han llegado muy temprano, digamos, porque... Manijas. Sí, aparte tiramos la onda de que el que primero llegaba tenía premio, así que bueno, están con esa también. Los que tenemos Tauro estamos complicados. Pero es Ford. Muy bien, ahí está, eso me gustó, es Ford, bien, bueno, perfecto. Marisa, te voy a conectar ahora sí con Alex, y para que puedas charlar con él. Vos decime si me escuchás bien para poder conectar. Sí, perfectamente, Mariano, te escuchamos, los vemos perfectamente con el Falcon bien, ahí, atrás, los Falcon divinos de atrás. Hola, Ale. Ahí está Marisa, Alejandro, escuchándote. Un gusto verte y escucharte tanto Hola, tiempo. Hola, Mari, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, muy contento por contar y a toda la gente lo que se viene, esta gran fiesta que ya las calles se empiezan a sentir y la gente siente algún ruido extraño de motores y no sabe qué pasa, ven pasar muchos autos Ford Falcon y no entienden un poco. Quiero contarles que bueno, que todos los autos Ford Falcon se van a reunir el viernes en el Teatro del Bicentenario. Es el primer día del encuentro en el estacionamiento. Ahí nos encontramos todos para el acto inaugural y la presentación del Falcon Polme, como para empezar. Bueno, excelente. ¿Y en tu caso, Ale, de cuándo esta locura o pasión o admiración, digamos, por el Falcon? ¡Qué belleza! Estamos viendo imágenes mientras ustedes hablan de el Falcon. Bueno, en mi caso particular, desde la infancia, siempre digo que hay una historia detrás del Ford Falcon. En mi caso particular, desde niño siempre admiraba, digamos, esos autos que venían desde otras provincias, digamos, Buenos Aires, por ejemplo, venían mis parientes, mis tíos de vacaciones. Ay, se cortó la comunicación, no sé si no lo escucho yo, o es que no lo estamos escuchando. Bueno, vamos a retomar un ratito la comunicación porque lo estábamos escuchando perfectamente bien, Ale, pero ahora no, está hablando de un encuentro de Falcon este fin de semana. Ahora sí, se cortó, ahora sí, André, perfectamente, no se... Mariano, sí, ahora sí. Bien, ahora sí, perdón, Marisa, sí, no perdón, problema. Perdón. Antes que sigas con Ale, sí, te quiero presentar aparte toda la familia falconera, porque no están solos. No. Acá está Leo. Toda la familia falconera, que ya vamos a charlar dos minutos, un ratito con él, pues vamos a hacer una pequeña presentación. Ale, sí, te sigo, ahí te conecto, Marisa. Bueno, Ale, contanos tú, ¿desde bueno, cuándo no, básicamente, tu locura? Eso. Básicamente desde la infancia, cuando niño, ver llegar a los parientes de Buenos Aires, por ejemplo, a vacacionar acá a la provincia, admiración por esos motores que venían, recorrían todas sus vacaciones en el tiempo que tenían acá en la provincia y volvían otra vez a destino sin ni siquiera tomarse el trabajo de revisar el auto, porque realmente son autos muy nobles. Y bueno, ver todo eso... surgió una admiración de parte mía para luego tener el deseo de adquirir un Falcon. Bueno, qué lindo, qué placer, porque además me gusta que les encante transmitir esto, contagiar de ganas, un fin de semana ideal. Además, seguramente van a estar contándonos con detalles cómo podemos hacer para verlos y para sumarnos a esto que va a ser una gran demostración del Falcon en San Juan. Sí, muy bien, Marisa. Vos sabés que el día sábado nosotros vamos a hacer una caravana que invitamos a todo el mundo a que pueda verla, no solamente participar con los Ford Falcon, sino toda la población que quiera asistir a los lugares seguros, como digo, para poder ver pasar la caravana, porque van a ser más de 50 kilómetros que vamos a recorrer desde la ruta Interlagos, concentración en el dique Punta Negra, a las 9 de la mañana el día sábado, con destino hacia el autódromo de Albardón. Pero antes de llegar al autódromo de Albardón vamos a pasar
por Plaza 25 de Mayo, así que imagínate que va a ser una revolución y toda la gente puede ir a verlo a los lugares seguros, ya sea el Parque de Rivadavia, la Plaza 25, por ejemplo. ¡Qué hermoso! Bueno, un paseo largo, lindo, con muchos autos. ¿Cuántos autos dijiste que va a haber? Y esperamos una base estimada de 300 de arranque nada más, o sea que podemos tener 400, 500 autos. Excelente, bueno, muy lindo. Para vos, Ale, un abrazo, felicitaciones, para los otros integrantes del club también. Y me gusta, sí, porque cuando llevan adelante estas ideas, propuestas, iniciativas, además lo hacen nacional, demuestra de qué manera tienen absoluto amor, en este caso por estos automóviles, que además tienen como toda la, ustedes me dirán bien, toda la, el símbolo de fuerza, ¿no? De un auto fuerte, potente, resistente, bien hecho. Sí, exacto, es así, el eslogan Raza Fuerte, dice Ford Raza Fuerte. Para terminar quería comentarte y no dejar de mencionarte que el club hace siempre campañas solidarias y en este caso queremos aprovechar la oportunidad para que la gente pueda donar algún alimento no perecedero, ya sea en el autódromo El Villicún o el día domingo en el predio ferial que vamos a estar haciendo el cierre con una gran exposición y show con bandas en vivo para festejar el Día de la Madre. Excelente, bueno, además de apasionados, generosos. Muy bien, felicitaciones, Ale, a vos y a todos. Bien, Marisa, a ¿Señor? Ver, vamos a ir mostrando uno por uno, tenemos ahí en imágenes. Vamos al primer Falcon, vení, Ale, vení, rápido. Vamos al primer Falcon, para que lo vayan viendo en cámara. Contame un poquito mínimo la historia del modelo de tu Falcon. Dos segundos, venga. Bien, el Falcon es un modelo 67 de lujo. Tenés versión estándar, de lujo y futura. El mío es un de lujo. Y bueno, el Halcón Rojo se llama y está tratando de volver hacia atrás en el tiempo, siempre tratando de tener en su estado original. Perfecto, venga, vamos al segundo Falcon. A ver, nombre. Muy buenas tardes, soy Manuel. Bien. De Rivadavia. Bien, ¿su Falcon es? Es el color rojo. Mi madre, mi papá, Rosa y Manuel Cardoso. O sea que usted lo tiene de fábrica, de cero kilómetros. Hace 35 años, es modelo 1966. Y bueno, mi mamá, Rosa Molina, y mi papá, Manuel Cardoso, hicieron mucho esfuerzo para conseguirlo. Y bueno, ahora no viven, pero con mi hermana, la familia, hemos tratado de restaurarlo y tenerlo para este gran encuentro en San Juan. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos. Bien, vamos al tercer Falcon, a ver, venga. Rápido. Hola. Y hay que hacer sumo uno más. A ver, nombre. Jaime, modelo del Falcon. Modelo 90. 90. Falcon Guía. Es la última generación del Falcon. Casi de los últimos. La última generación. ¿Hace cuánto lo tenés? Yo hace casi ya 12 años. 12 años. 12 añitos y que bueno, también. A mí de siempre me gustaron los autos grandes. Y después la juventud por casualidad medio que llegó. Y gracias al esfuerzo de mis viejos y un poco del mío. Lo pudimos tener y bueno, hasta el día de hoy lo tengo y espero que mis hijos lo sigan manejando. Bien, perfecto. Bueno, es alguna vez le voy a pedir, venga, dos segundos rápido, Leva, así vamos terminando. ¿Usted qué Falcon tiene? No lo hemos podido firmar. Justo el que ha llegado. ¿Acá está? Ese. Ah, bien. Es un modelo 73, deluxe. Bien. Y ha sido de familia siempre. Lo tuvo mi abuela, mi viejo y bueno, ahora lo tengo yo desde el 94 que está en la familia. Bien, ¿y es el regalón? Sí. Es la Margarita se llama. Bien, perfecto. Bueno, Marisa, como podés ir viendo un poquito para ir cerrando lo que significa el Ford Falcon. Recién, y cierro con esto, dijo Ale que viene el Ford Falcon Polme. El Ford Falcon Polme le explicamos a todos los televidentes que es un Falcon que diseñaron, sí, es un prototipo, ahí tenemos unas imágenes que si lo puede poner Andrés, es un prototipo que diseñaron los hermanos Ripoll. ¿Quiénes son los hermanos Ripoll? Son netamente sanjuaninos, ellos vivían por calle Córdoba, sí, en su época, y diseñaron más de 12 modelos de Falcon. Esto era un diseño, sí, de un Falcon 73, ahí está. Y ellos más o menos los diseñaban con fibra de carbona, iban diseñando algunas cosas. Estos Falcon hay uno solo, ¿sí? Lo tiene Ariel Polme, lo consiguió en Buenos Aires, ¿sí? Este Falcon está en Buenos Aires. A ver, es rápido esto, es sanjuanino pero está en Buenos Aires y lo van a traer acá. Es algo muy lindo y bueno, los chicos de Fana Falcon van a tratar de
contactarse con algún allegado de la familia Ripoll para que pueda ver el prototipo. Ese Falcon que van a traer, Marisa, sí, es el único que hay, no solo en Argentina, sino en el mundo, porque los otros 11 están desaparecidos. Tremendo, bueno, buenos datos, mucha información. Gracias, Mariano, para vos, para todos los compañeros ahí apasionados. Entonces vamos a estar atentos sábado y domingo, por supuesto, en distintos lugares, como contó Ale, para ver esto que va a ser el show del Falcon en San Juan y para todo el país. ¿Quién no tuvo un Falcon, Marisa, no? ¿Quién nunca, o quién no manejó, quién no se subió un Falcon? Creo que la mayoría de los argentinos han dado o hemos tenido un Falcon. Bueno, gracias, Mariano. Así es. Gracias, Mariano. Nos vemos, Marisa. Que tenga una hermosa tarde. Nos vemos en un ratito también con todo el deporte. Estará Mariano de Lendati. Gracias a vos y a todos los amantes del Falcon. Allí, muy cerquita, ahí en Avenida Libertador y Las Heras, estaban convocados para este lindo móvil. Alguna información en placas que tenemos preparado para ustedes, algunas convocatorias vinculadas con la expansión productiva y con actividades que llegan a través del Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico, porque es una capacitación y asesoramiento en línea de crédito para eficiencia hídrica. El programa de asistencia técnica para riego por goteo, esto es el próximo martes, que es 17 de octubre, probablemente en esa fecha, hablando de todas las actividades previstas, es probable que en esa fecha llegue a la provincia de San Juan el próximo martes Patricia Bullrich. Está a confirmarse esto luego de la suspensión de la última visita, es probable. Capacitación y asesoramiento en líneas de crédito para eficiencia hídrica, programa de asistencia, esto es en la delegación de hidráulica, pero en Caucete, que está en Ruta 20, y Paula Albarracín de Sarmiento, martes 17 desde las 10 de la mañana, líneas de crédito para eficiencia hídrica, absolutamente necesario, interesante, de gran aporte para esta crisis hídrica que vivimos en la provincia de San Juan. Tenemos también información deportiva. Ahora en un ratito, usted dispone, señor director, si en un ratito nos vamos a la pausa, luego continuamos con más Informe Sur. Recuerden, 2645-32-3130. Gracias por acompañarnos y por supuesto estamos siempre atentos a sus sugerencias. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. American Park, diversión asegurada. American Park, todos los días a partir de las 18 horas. American Park, lateral norte de Circunvalación y Catamarca, capital. American Park. Tierra Encanto, cabañas, parrillero, cochera techada, cocina totalmente equipada, aire acondicionado, televisión, wifi, pileta, hasta 5 personas por cabaña. Naturaleza, aire libre. Disfruta de Tierra Encanto. Cabañas. Contactate al 264-566-3042 o búscanos en redes sociales. Tierra Encanto. Cabañas. Perfumería Edith, distribuidor exclusivo de las marcas de uso profesional Alpha Parf, Tone Vitae, Rogue Bikes, venta mayorista y minorista, asesoramiento sin cargo con la experiencia que nos distingue. Perfumería Edith, en el mes de mamá te regala un 10% de descuento en carteras, perfumes, accesorios, aparatología de estética femenina. Perfumería Edith, nos encontrás en el corazón de Villa Krause, Avenida España y Devoto, Rawson, o contactanos al WhatsApp 2645-190250. Parrilla Manolo te espera en calle 5 y Frías todas las noches de lunes a sábado con la mejor parrillada, los mejores sabores para disfrutar de un buen momento en familia. Un clásico. Parrilla Manolo. Reservas al 434-4774. Y prepárate porque muy pronto vuelven las peñas en Parrilla Manolo.
Electrónica Ale. Servicio técnico. Nos especializamos en la reparación de televisores LCD, LED y Smart TV. Servicio de informática, venta de insumos, reparaciones de netbook, notebook, impresoras, monitores y actualizaciones de software. Electrónica Ale. En calle Urquiza 225 Sur, Rawson. Contactate al 1245-775346. Vení, pegate una vuelta por Panificador El Gauchito Gil y compará precios. Productos de panificación en general. Además, precios mayoristas y minoristas en comestibles, lácteos, fiambres y bebidas. Panificador El Gauchito Gil, Agustín Gómez y Nacuzzi Pocito y puesto 8 y 9 de la Feria de Rawson. Porque Albardón nos une. Asumimos la responsabilidad de seguir transformando nuestro departamento. Día a día, construimos nuestra realidad, sintiéndonos orgullosos por el crecimiento que logramos. Basados en el esfuerzo y la responsabilidad. El deseo de vivir en un lugar mejor y con más oportunidades para todos. Afianzando el sentimiento de pertenencia que tenemos como albardoneros. Nuestra tarea continúa. Con nuevos proyectos, transitando el camino del progreso de Albardón y de quienes lo habitamos. Unidos, seguimos trabajando. Jorge Palmero, intendente. Juan Carlos Abarca, diputado. Ofertas imperdibles en San Francisco. Cortapelo Wendy House, 6 cuotas de 2.914 pesos. Licuadora 2 litros Liliana, 18.999 pesos. Celular 32 GB Kodak, 39.999 pesos. Llévate todo en cuotas. Créditos solo con tu DNI. Te esperamos. San Francisco. Lubricentro Maldonado, aditivos, filtros y aceites nacionales e importados. Turnos al 154-19-80-16. Avenida España, casi Zenobia Bustos. Lubricentro Maldonado. Maderas MAF, de Daniel Vétere. Techos, vigas, machimbres, MDF, álamos, maderas en general. Además, anexos. Santiago del Estero 622 Sur, Rawson, a pasos de República del Líbano. Pedí presupuesto al 264-472-9695. Si escuchás este sonido, Maderas MAF. ¿Ya tenés internet? ¿Ya tenés internet? Ahora solo te falta WoPlay, la nueva televisión por internet. Super descuento 70% los primeros 12 meses. Más de 80 canales a solo 590 pesos. Crea tu cuenta ya en www.latelevisionenvivo.com o contactate al WhatsApp 264-4848-886. Disfruta más de 80 canales en WoPlay, la nueva televisión en vivo. Mini Super Trozadero Génesis, carnes de novillo de primera calidad, cerdo, productos avícolas, fiambres, almacén. Ahora con horario de corrido para brindarte como siempre la mejor atención, de 7:30 a 17 horas. Mini Super Trozadero Génesis, calle Progreso 635 Este, justo en la salida de la Feria de Rawson. Mini Super Trozadero Génesis, calidad y excelente atención. Con el programa Billetera San Juan, tus compras vuelven. Comprá en todos los comercios adheridos con descuentos de hasta un 30% en los rubros gastronomía, alimentos, farmacias, turismo, artículos de limpieza e indumentaria. Descarga la app en tu celular, completa tus datos y accede a los beneficios. Y si sos comerciante, ingresá a la web de Banco San Juan para solicitar tu adhesión al servicio. Busca los comercios adheridos en la app o en sanjuan.gob.ar/billetera-san-juan. Billetera San Juan es fácil de usar, transparente y segura. Encuentra tu lugar en el Valle de Tulum. Loteo Nuevo Sol, lotes de 500 metros y también contamos con lotes de 1500 metros. ¡Ah! ¿No sabías? Inauguramos Piedras Azules, lotes de 400 metros a 15 minutos del centro en el departamento de Albardón. Llamanos al 264-582-1334. Loteo Nuevo Sol y Piedras Azules. Tu hogar cada vez más cerca.
Señora Candela, poseo toda la capacidad, el conocimiento ancestral recibido de mis antepasados desde mi infancia. Manejo todo lo desconocido, antiguo y sagrado. Ahora lo pongo a tu servicio, experta en atraer el amor de tu vida. Amarres, tarot, soluciona tus problemas, limpia tu negocio, tu aura, tu casa para atraer la abundancia, prosperidad, dinero a tu vida. Señora Candela, consultas 264-54-22416. Herramientas Pro, instrumental de medición, herramientas especiales, elevadores, escáneres. Consultanos al 264-4070-724. Visítanos en Güemes, 1567 Sur, Capital. Herramientas Pro. El Más Limpito, artículos y productos de limpieza, escobas, lampazos, mopas, fuentones, baldes, cloro, jabón líquido, desengrasante, quita mancha, shampoo. El Más Limpito, de lunes a sábados de 7 a 12 en la Feria de Rawson en el puesto 24. Pedidos 264-415-0460. El Más Limpito. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Nuevo bloque ya con Rocío Robles con nosotros. Hola Rocío, buenas tardes, buena jornada, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Marisa. ¿Cómo está nuestra chica tuerca? ¿Todo bien? Muy bien, preparándonos para el fin de semana que se vienen muchos, muchos eventos en la provincia y fuera de la provincia también, y nosotros vamos a estar ahí para compartirlos con ustedes el día sábado. Excelente, programan como siempre. Bueno, ¿qué tenemos ahora para nuestra gente? Bueno, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el refuerzo para trabajadores informales, ¿sí? Este refuerzo al cual se tenían que inscribir personas que no cobran ningún beneficio del ANSES, pero que trabajan de manera informal para recibir justamente un bono en el mes de octubre. Esto lo van a recibir 2 millones de personas, son 47 mil pesos durante 2 meses. La inscripción se puede realizar hasta el 31 de octubre todos los días, las 24 horas del día, a través de la página de ANSES. Y ya están cobrando algunas de las personas que se habían inscripto, por ejemplo, los documentos terminados en 0, 1 y 2 cobraron el día lunes, el día martes documentos terminados en 3, 4 y 5 y hoy miércoles están cobrando los documentos terminados en 6 y 7. Mañana cobrarán los documentos terminados en 8 y 9 de las personas que se inscribieron en este refuerzo para trabajadores informales. Por otro lado, bueno, comentarte Marisa también en lo que tiene que ver con este refuerzo, que está destinado a trabajadores informales entre 18 y 64 años que no cuentan con ingresos registrados y no son titulares de ningún tipo de asistencia social, como decíamos, y lo que tiene que ver con la beca Progresar también, porque ellos van a tener también un aumento este mes. Y estos haberes, que son de 20 mil pesos, se van a liquidar en dos partes. Sí. El 80% ahora y el 20% cuando se hace la entrega efectiva de la libreta. Ya no se pueden inscribir a la beca Progresar porque las inscripciones fueron en agosto. Bien. Sí, cerraron el 30 de agosto. Uh-huh. Hay algunas becas que todavía están en revisión y seguramente van a ser aprobadas en el transcurso del mes. Pero bueno, van a estar cobrando esto y calendario de pago para ellos también, porque comienzan a cobrar el día de hoy los documentos terminados en 0 y 1 y mañana jueves documentos terminados en 2 y 3. De ahí pasamos al martes por el feriado. Sí, fin de largo. Fin de largo, o sea que ni el viernes ni el lunes se van a estar depositando jubilaciones, pensiones, becas, ningún tipo de asistencia social de ANSES por el feriado. Y vamos a hablar un poquito de jubilados y pensionados, porque ellos también van a tener algunos beneficios.
Esto también lo repetíamos la semana pasada, un aumento para jubilados y pensionados. El haber va a ser de 87.460 pesos y se va a mantener hasta noviembre. Si este haber mínimo que era de 70.000 pesos ha pasado a ser de 87.400. Ellos también van a recibir un bono extra de 37.000 pesos que se va a sumar a estos haberes. Esta es la segunda cuota del bono y la próxima en noviembre. Y la jubilación mínima va a pasar a ser de 124.500 pesos. A esto le vamos a tener que sumar la ayuda de PAMI, o sea, la ayuda alimentaria sí. que entrega PAMI, que también la van a estar cobrando este mes, así que buenas noticias para ellos. Van a ser 45.000 pesos que se van a dividir en tres tramos. Van a cobrar 15.000 en octubre, 15.000 en noviembre y 15.000 en diciembre. Ahora, ¿cuál es...? Lo positivo de esta ayuda alimentaria del PAMI, que también va a estar destinada a mayores de 60 años que cobren hasta un haber mínimo y medio, solamente lo podían cobrar los mayores de 80 años. A partir de este mes se suma esta nueva modalidad, mayores de 60 años que cobren hasta un haber mínimo y medio y que estén anotados en el PAMI para recibir el bolsón. Acá vemos jubilados, pensionados que se jubilaron con 30 o más años de aportes. Con moratoria van a percibir un plus de 20.780 pesos por el incremento del salario mínimo vital y móvil. Así que muy buenas noticias también para jubilados y pensionados. Ahora que se disparó todo, se fue todo por las nubes. Y bueno, calendario de pagos. Vamos a resaltar un poquito esto porque... en el día de hoy están cobrando los documentos terminados en 2 y mañana jueves van a cobrar documentos terminados en 3. De ahí hacemos un salto, bien. O sea que no se va a estar pagando, ANSES no va a estar pagando ningún tipo de ayuda, ni de pensión, ni jubilación. Y volvemos al día martes, los documentos terminados en 4, o sea martes, miércoles, jueves y viernes, que cobran los documentos terminados en 7. Saltamos a la otra semana, lunes y martes, bien. Documentos terminados en 8 y 9. ¿Esto qué va a hacer? Que también se corran las jubilaciones que sí superan los haberes mínimos, porque van a empezar a cobrar recién a partir de la próxima semana, aproximadamente a partir del 25, van a arrancar a cobrar ellos, claro. Y algunos van a cobrar inclusive en noviembre. Claro, los que son las últimas terminaciones. Así es. Bueno, muy bien. Completa toda la información. ¿Algo más, Rocío? Bueno, estuvimos en el departamento de Valle Fértil y estuvimos visitando un poquito las fincas del lugar. En esta oportunidad visitamos Finca Elsa. Este es un lugar muy particular. Es una familia cordobesa que se viene a vivir a la provincia de San Juan y deciden incursionar haciendo dulces y también licores con productos regionales. ¡Ay, qué bien! Por ejemplo, un licor de cedrón. ¿Trajo? Sí. ¿Para acá? Sí, bueno. Entonces sí, lo voy a probar. Y me van a mandar también para que probemos. Sí, así claro, que brindemos por ellos. Dulce de membrillo y pera. ¡Ah, qué delicia! ¿Lo probó? No. Riquísimo. Qué rico. Y miel de abeja pura, la miel sanjuanina, lo que nos contaban ellos, es blanca, porque justamente por ahí llama la atención esto, porque miel de otro lado es un poco más oscura y la miel sanjuanina blanca, nos decían ellos, porque las abejas polinizadoras de nuestra provincia justamente van hacia nuestras flores típicas sanjuaninas, que por lo general son blancas. Así qué que bueno, onda, tenemos una notita para ver sobre esto. A ver. Bien, estamos con Claudia y Rodrigo en Finca Elsa. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias por haber venido a visitarnos. Bueno, queríamos saber un poquito acerca de las actividades que se desarrollan en esta finca, visitas guiadas, los productos que ustedes tienen para ofrecer. Mira, la idea básicamente es que todo turista que ande por Valle Fértil se llegue a la finca. Nosotros estamos exactamente a 5 kilómetros del semáforo. Hay un solo semáforo en Valle Fértil. Nosotros estamos 5 kilómetros al este sobre la ruta 511, ¿sí? La ruta que va a San Ramón. Nosotros atendemos un sistema alemán a medida que va llegando la gente. La idea es mostrar cómo produce una finca agroecológica. La idea es también pasar luego acá al quincho y, como nosotros decimos, salir de la mística y entrar con la mástica. Hacer una degustación de licores, de dulce. Los dulces y los licores van cambiando según la estación, porque la idea es trabajar
con la fruta que vamos teniendo. Entonces, recién la degustación fue de frutas todas de invierno, que el pomelo, que la naranja, que el limón, ¿sí? Y sin embargo, si venís un poco más adelante, te va a cambiar, porque vamos a comenzar con los higos en almíbar, vamos a comenzar con la mermelada de higo, vamos a comenzar con membrillos al horno de barro, o sea, vamos a cambiar. Y no todos los años hacemos los mismos dulces. Hace 10 años que nos damos el gusto con Claudia de decir, bueno, este año vamos a cambiar este dulce, le vamos a poner esto, le vamos a agregar lo otro, no vamos a hacer dulce de ciruela, sino que este año vamos a hacer licor de ciruela. O como por ejemplo este año se nos dio hacer el pera membrillo, que es el que te gustó a vos, pero también decidimos no tirar la pera, porque hicimos jalea de pera. ¿Cómo arranca la idea de tener este emprendimiento? Bueno, en realidad vinimos desde Córdoba con un proyecto familiar y bueno, las circunstancias del lugar, digamos, no poder ingresar a la parte educativa o administrativa, que no pudimos, decidimos aprovechar lo que tenía la finca y explotarla, digamos, de una forma. De sacar y ver qué es lo que faltaba, digamos, dentro de Valle Fértil, faltaba, aprovechar los recursos que tenía el valle en frutas, en yuyos y un montón de cosas, y bueno, y pasarlo a la cocina. ¿Los productos que ustedes hacen se venden solamente acá, en la finca, o ustedes están enviando productos para la ciudad? No, mira, nosotros hay mucha gente que esto fue un fenómeno que comenzó en la pandemia, gente que nos había visitado y que de repente quería mermeladas y nos pedían y comenzamos a trabajar con ciertos pedidos de ciertos artículos por correo argentino, ¿sí? La idea fue creciendo un poco, no solamente esto, sino que además con mucho esfuerzo lo que comenzamos a hacer es un alojamiento. La idea es que el alojamiento esté dentro de la finca, es decir, que vos vas a estar en un lugar alojado donde es exclusividad tuya, con una vista bastante fea, las sierras nuestras, que es una divinura, con pileta de natación, o sea, una casa de campo, pero con todas las comodidades de la ciudad. Qué ganas de estar en el valle, de ir a la finca, de probar el dulce de pera y membrillo y un traguito de licor de cedrón. Licor de cedrón, bastante fuerte el licor. Y sí, un traguito, sí. Te entras en calor rápido. Pero bueno, estaba rico, bastante rico. Hasta para el mate, un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Es buena idea. Ellos dicen, bueno, el lema de ellos, ustedes lo usan para el mate, nosotros lo usamos en el licor. Excelente. No, digo, un chorrito de licor en el mate, digo sí, yo. Riquísimo. Tremendo, también. Imagínate. Bueno, gracias, Rocío. Gracias a vos, Marisa. Muy amable. El programa, hablemos del programa, ¿qué vamos a ver? Así, este fin de semana tenemos mucha información para compartir con ustedes. Se viene el encuentro de falconeros, que estuvimos hablando sí, recién con Ale Silva. Y vamos a estar compartiendo un poquito de las picadas que se van a desarrollar el día viernes, así que no se lo pueden perder. Gracias, Rocío. Gracias, Marisa. Bienvenida, como siempre. Bueno, cambiamos de tema, situación económico-financiera, jornadas realmente volátiles, contexto de incertidumbre económica, social, política, 2 semanas de las elecciones, grandes operativos de las autoridades imponiendo restricciones para el tipo de cambio financiero. Por eso, nuestro compañero Javier Muñoz llegó a hablar con el licenciado en economía, Juan Frenz, magíster en finanzas, hablando de esta realidad, del dólar y de otros temas también muy interesantes para tener en cuenta. Lo escuchamos, Rocío. Vamos a compartir la nota con el licenciado Frencia. Bueno, queremos tratar de dar algo de esperanza dentro de todo esto que lo vivimos día a día, ¿no? Como decís vos, dólar a 1000, 1050, ¿sabes? El dólar blue, digamos, que se conoce como dólar blue. Y el dólar MEP, o el dólar conocido como dólar bolsa, está en los ronda de los 860, 870 pesos. ¿Qué está pasando? Y bueno, no, nada nuevo, simplemente es producto de una incertidumbre muy grande en el hecho de no saber, ¿no?, quién va a gobernar. Esta espera se está haciendo muy larga.
Yo creo que tanto el gobierno como todos deseamos que lleguen las elecciones y que se defina, ¿no?, quién va a ser el próximo candidato, no porque eso vaya a solucionar las cosas, pero sí porque eso va a traer al menos un poco de certidumbre acerca de cuál va a ser el rumbo de la economía, ¿no? Si va a ser un plan de dolarización o si va a ser un bimonetarismo o si va a ser la continuidad de este gobierno. Sea lo que sea, el escenario actual de incertidumbre es peor al hecho de saber ya cuál va a ser el camino de la economía argentina. Y bueno, eso se ve reflejado en la calle, se ve reflejado en la demanda de dólares, como siempre en Argentina, y en tratar de cubrirse, ¿no?, los pesos que uno tiene, cubrirlos con el dólar, como siempre se hace acá en Argentina. Bien, ¿es bueno o es malo eso que está instalado, que dependamos tanto del dólar? Y sin duda lo mejor para un país es la fortaleza de su moneda, de la moneda en este caso del peso, y el hecho de tener un peso tan debilitado que nadie quiere tener en su bolsillo, producto de una inflación que hoy corre al 12%, el jueves va a salir el dato del INDEC, y ya se está estimando un 12%, en CABA ya salió el dato. Y bueno, obviamente esto trae fragilidad a la economía. Lo mejor para la economía Argentina es tener una fortaleza como moneda propia, en este caso el peso. Pero bueno, producto de malas políticas y de años de haber sufrido tanta inflación y tantas cosas con el peso, hoy en día es muy difícil lograr que la gente elija el peso antes que el dólar. Pero bueno, es algo que a mi criterio se tiene que retomar, ¿no? Se tiene que volver a tratar de fortalecer el peso con distintas políticas. Bien, por ejemplo, y hablando del trabajo que realizan aquí en la Bolsa de Comercio de San Juan, una persona con tanta incertidumbre llega aquí y te pide qué. Hoy en día, así como pasa en la calle, como está pasando en todo el país, la principal operación que se está haciendo es la compra de dólares, en este caso sería el dólar MEP. Y sí, evidentemente se vio un gran crecimiento en estas últimas semanas, ¿no? Creció mucho la compra de dólares, la gente ante no saber qué va a pasar, si la economía se va a dolarizar, si no, con dichos de Milei en el medio que también meten mucho ruido, la gente prefiere comprar dólares, al menos aún sabiendo que es un precio bastante alto en términos históricos. Si hoy en día está el dólar blue llegando a los 1000 pesos, si lo comparas en comparación a nuestros salarios y al resto de los precios de la economía, está caro el dólar. Muy bien, la palabra del licenciado Juan Frencia, economista, magíster en finanzas. Gracias, Javier. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Marisa. Muy bien. Preocupación, muy bien. Incertidumbre, inclusive de los especialistas con ese marco de cosas. Sí, y le preguntamos algo que tiene que ver con, para él, cuál sería el mejor escenario, teniendo en cuenta tanta incertidumbre. ¿Cuál? Nos contestó en la nota. Claro, lo que dijo. Pensé que era algo más que no había contado, sí, en la nota. Y sí. De alguna forma también es lo que lo estamos viendo. Es más, nos dimos unas vueltas por allí por las casas de cambio, increíble la cantidad de gente. Sí, otra vez, cuarto día. Otra vez, nuevamente eso. Y algo por allí que sí, Juan deja en claro, que estaría buenísimo que termine todo lo que es esto de las elecciones, como para ya saber, cómo se va a presentar el ámbito del mercado. Me parece que es una buena reflexión, teniendo en cuenta de que durante todos estos días vamos a tener seguramente alguna que otra noticia más. No sé si pasaron ahí en la parte esto de cuándo te vuelvo a ver, Juan.
le dije yo, sí. Me dice, la verdad que no sé. Cuando quieras, Pedro. No, sí, por, más teniendo en cuenta cómo está el mercado y la incertidumbre. Cada semana, sí, cada semana. Verdad. Ojalá que no. Ojalá que no. Bueno, gracias al licenciado Frencia. Claro que sí. Tenemos más noticias. Sí, bueno, se hicieron distinciones allí en la Municipalidad de la Capital, reconocieron a diferentes personalidades y en este caso a una persona que ha tenido la posibilidad de hacer desde muy chiquito lo que es deporte, luego ser un jugador profesional, además ha sido dirigente y sigue siendo de alguna forma un referente del deporte en la provincia de San Juan. Estuvimos reunidos allí con Alberto Platero, esto nos contaba. Bueno, primero agradecer al señor Bastrosky, ¿no? A Emilio Bastrosky por esta iniciativa y a través de él a Horacio Lucero y a Roberto Roldán, un amigo de siempre, por este mimo, como digo yo, que le dan al dirigente, porque realmente uno nunca se da cuenta, porque a través de cuando uno arrancó desde aquel entonces, con 11 años en divisiones inferiores, llegar hasta estos tiempos, pasando por toda la parte, tanto deportiva como dirigencial, que gente como dije recién, ¿no?, de la municipalidad puedan otorgarnos esta distinción, realmente muy bueno, ¿no? Seguro. Bueno, no solamente estuviste vos, estuvieron algunos deportistas referentes de la historia del deporte en la provincia de San Juan y eso hace de que, de alguna forma también, se mime un poquito el tema del alma, pero también que sigan siendo referentes en todos los ámbitos, porque sos una persona que siempre está acá en tu negocio, con lo cual siempre se acercan deportistas que están actualmente en cualquier actividad para pedirte una consulta, para pedirte tu experiencia, y eso también hace de que seas un gran consejero. Sí, la verdad que, bueno, como decís vos, el hecho de la distinción se la dieron tanto a deportistas, al futbolista, creo que también hubo premio en el tema del periodismo, hubo premio con árbitros de hockey, a Marta Orellana, una persona tan querida por el pueblo sanjuanino, y decirte algunas de las palabras que me quedaron muy, muy, muy adentro, tanto de Robertito Roldán como de Horacio Lucero, grandes personas, grandes amigos, el hecho de que no solamente se nos entrega la distinción por toda aquella carrera que han tenido cada uno de estos deportistas o dirigentes, periodistas, sino que también porque a través de ellos van aprendiendo y ellos van volcando todo esto que uno ha aprendido a través de los años, lo van volcando al servicio de la comunidad y eso es muy bueno, realmente sentirse de esa manera creo que a uno lo potencia para seguir en este camino. Has estado en la dirigencia, has sido responsable por varios años de la Liga Sanjuanina de Fútbol, con lo cual también tenés una vasta trayectoria dirigencial. Hoy seguramente hay un montón de ítems que quedan sueltos, teniendo en cuenta también la escenografía social y política que vive la Argentina. ¿Qué consejo, qué reflexión podés dar? La verdad es que hoy, bueno, tomándolo como nos toma, es decir, nunca bajar los brazos. Hay muchos chicos que necesitan de todos nosotros, no tan solo de los dirigentes, sino de la misma casa, desde los padres, porque son, creo que es la primera escuela que debe tener un chico. Y luego sí, seguro que la segunda casa, más allá de la que es la escuela, la educación, viene luego el deporte, donde Señoras y señores, arrancamos con el bloque deportivo y empezamos a repasar todo lo que estuvo sucediendo en la jornada de ayer. Nos vamos rápidamente a lo que sucedió en la provincia de San Luis, donde San Martín de San Juan jugaba un partidazo, uno de esos partidos que realmente se ganan, pero con corazón y con garra. Y San Martín cumplió todo, pero bueno, los errores arbitrales que siempre perjudican a los equipos del interior, hay que decir la verdad, no hay que ser ajeno de esto, San Martín perdió, ¿sí? El gol del conjunto de San Lorenzo lo hizo Girotti, ¿sí? mediante penal, y San Martín se había puesto para empatar el partido, lo logró mediante un centro, ya no puso el 1-1, pero anular un gol que no estaba adelantado, bueno, ya lo vamos a ver en un ratito todo lo que estuvo sucediendo. San Martín se quedó fuera de la Copa Argentina con un gran
pero gran papel. Hay que decir la verdad, San Martín hizo un gran papel en Copa Argentina y bueno, lamentablemente se quedó afuera. El conjunto verdinero por primera vez en su historia había llegado a los cuartos de final. San Martín que ya se prepara para lo que va a suceder, sí, a partir del lunes, que tiene que jugar un partido más que importante con Flandria, el conjunto de Monasterio, para poder ya asegurarse más que nada lo que es la clasificación a el reducido. Cambiamos de tema y hablamos de Boca. Boca que ayer hizo tres goles, sí, volvió a convertir después de mucho tiempo, volvió a convertir tres goles Boca, pero le metieron cuatro, un poco, bueno, un sabor amargo, pero ahí lo vemos al Mirón, ahí lo vemos a Farré, también técnico de Belgrano, lo que estuvo sucediendo. Boca que no jugó bien defensivamente, Boca tiene horrores, no errores, horrores defensivos, ahí lo podíamos ver, lo que estuvo sucediendo, el primer gol de Belgrano, 4-3, la última vez que a Boca le habían convertido cuatro goles, ¿sabe quién había sido? Había sido San Martín de San Juan, en el año 2013, acá en Hilario Sánchez, donde San Martín en ese momento a Boca lo dirigía Carlos Bianchi, era la única vez que le habían convertido cuatro goles en el primer tiempo. Boca que después un poco se recuperó, pero bueno, lamentablemente perdió 4-3. Lo más triste de este partido es la lesión de Ezequiel Ceballos, el Changuito Ceballos, que lamentablemente estará unos 6 a 8 o 9 meses afuera de la cancha. ¿Por qué? Porque ayer salió lesionado y se confirmó hoy en la mañana que se cortó los ligamentos cruzados de la rodilla. Ceballos que, recordemos, venía de una lesión, ¿sí? Y después, bueno, nada, trató de volver a recuperarse. Recordemos que fue en Copa Argentina con un patadón que le metieron contra Agropecuario. Después se recuperó y ahora tiene los ligamentos cortados de la rodilla. Pronta recuperación para el Changuito, que se va a perder la final de la Copa Libertadores. Cambiamos de tema y hablamos del seleccionado argentino de fútbol, que ya está entrenando, ya está Messi, ya está Lautaro Martínez, ya está Cuti Romero, ya está Rodrigo De Paul en el predio de Seiza, donde Argentina, sí, Argentina se está preparando para qué va a ser los dos partidos importantes. Por un lado, el jueves a las 20 horas va a estar jugando, sí, contra Paraguay. En un partidazo, Argentina jugará contra Paraguay a las 20 horas. Y por un lado, el día martes a las 23 horas jugará con Perú. Argentina que viene de ganarle a Bolivia, sí, y viene de ganarle a Ecuador. Y busca seguir en los primeros puestos de la clasificación para las eliminatorias. Argentina que está tratando de recuperar a Lionel Andrés Messi, que en este momento estuvo pasado delicado momento con las lesiones, pero según Lionel Scaloni, Messi está ok para poder ser de la partida contra Paraguay. Así que bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Señoras y señores, bueno, todo el bloque deportivo, todo lo que estuvo sucediendo, para que te quedes informado, para que sepas todo lo que estuvo pasando, lo viviste acá en Informe Sur. Seguimos con el desarrollo de las noticias. Bueno, fíjate que escribió la letra de la canción No es mi despedida antes del tremendo accidente que sufrió Gilda, Miriam Alejandra Bianchi, con sus músicos, con su mamá y con su hija mayor, y la verdad que fue premonitorio. Luego el tiempo hablaría así de esta maestra jardinera que rompió de alguna manera estereotipos, o los venció, los superó, siguió adelante por los sueños, ¿no? No le fue fácil, un mundo complejo, complicado, el tema de la movida tropical, de la bailanta, sin embargo, allá fue. Ingresó a los estratos sociales donde la cantante de cumbia en esas épocas, sí, no podía. Algo muy parecido a lo que le pasó a Rodrigo en aquellos años. Tuve la particularidad de haber estado bailando en un boliche cuando anunciaban el accidente y el fallecimiento de Gilda, quedando toda la gente anodada allí. ¿Qué te parece? Año 96, septiembre del 96, así por 7 de septiembre ocurrió el accidente y había nacido un día como hoy.
O sea que hoy estaría cumpliendo 62 años Miriam Alejandra Bianchi. Gilda, una cantante, compositora, madre, soñadora, con obras inolvidables, y que son un clásico ya, bueno, no sé, Paisaje, La Puerta No Es Mi Despedida, No Me Arrepiento de Este Amor, Fuiste, bueno, y cuántos más. Interpretados por esta hermosa mujer, que además una historia de mucha superación, ¿no? Porque ella misma inclusive contó varias veces en primera persona de qué manera ella misma se confeccionaba la vestimenta para estar arriba del escenario. Así que fue tras su sueño y afortunadamente lo cumplió. Se fue muy joven. Con ella partió su mamá, su hija mayor, tres músicos y el chofer de la movilidad en la que se dirigía, en el lugar que además hasta el día de hoy es un santuario, ¿no? Al que se va precisamente allí a rendirle homenaje. Que deja un mensaje muy importante también a esas personas que tienen una luz especial, ¿no? Tal cual. Deja un mensaje en sus canciones y también deja un mensaje de cuál quizás ha sido su paso por aquí, por la vida. Eterno, ¿no? Desde ahí eterno, pareciendo un legado hermoso. Bueno, nos vamos con Gilda, en la efeméride en esta jornada, en el día que cumpliría 62 años. Nos vamos hasta mañana. Hasta mañana, Marisa. Hasta mañana, gracias por acompañarnos. No llores, por favor, no llores.